i molta gent també. Dos del nostre grup van morir aquest estiu estafats pel banc. No, l'important és que la seu que va instigar tot això a nosaltres, vale? És la Caixa Catalunya. Llavors, és que la Caixa Catalunya té la seva seu a la Via Laietana, al costat de l'Ajuntament. Si vosaltres no feu alguna cosa, i una cosa, aquest òrgan de desinformació no farà res, sempre li criticarà l'administració pública. Quan millor ho fessis, més. Llavors, gràcies. No fessis cas a ells. Endavant amb la persecució dels bancs. Gràcies. La Associació de Veïns del Raval vol fer ús? Vol fer ús del minut, no? I víctimes d'abús de poder? Sí. Un minut. A mi també me da lo mismo hablar en castellano, en catalán o demà en femení. Con respecto a los lateros, etcétera, vendedores ambulantes, se tenía que haber combatido la venta ambulante en el boom económico. Ahora hay mucha gente muy mal por las calles, que se tenía que hacer algo. Hay mucha gente muy mal. Hay demasiados políticos y demasiado gasto público y hay mucha gente necesitada. Ahí eso se tendría que equilibrar un poco más las cosas. Y el tomo nota, y estamos trabajando, a mí me suena una película que sigue sonando, estamos trabajando en llenarnos los bolsillos con vuestro dinero público. Muy bien, gracias. ¿La regidora vol afegir alguna cosa? Sí, antes lo que decía era que podemos estudiar la propuesta, yo creo que no, o sea, que no hay que olvidar tampoco que este es un gobierno en minoría y lo que tú estás proponiendo es una cosa que requiere el consenso del resto de partidos políticos, o sea, que es una, o sea, que aquí también te invito al diálogo con el resto de partidos políticos. Al Kevin, entenc que Caixa Catalunya està al districte, però no tinc molt clar que tinguem cap marge d'actuació, més enllà de treure-li la llicència, que crec que no podem fer-ho, però sí, entenc, sí. Ahí. I a Jesús, clar, no sé què dir-li. Bueno, hi ha algunes coses en les que estan treballant, d'altres no. L'únic, ho dic amb carinyo, això, però que hi ha masses polítics pel carrer, de moment segurament no podem fer cap decret per evitar-ho, però amb alguns dels temes que has dit, o sigui, això, els números de l'Arnau, sí que revisem aquests números que comentava. Molt bé. Té la paraula María José Martínez Díaz. Un momentet, esperi el micro, sisplau, a la porta. Bé, jo volia parlar de dos temes. Costis. Sí? Se sent? Ara sí. Volia parlar de dos temes. Sisplau, avisi'm quan em quedi un minut. Molt bé. Bé, en primer lloc, vull parlar d'un tema que no afecta directament a Ciutat Vella, però jo crec que afecta a tota la societat i per això vull aprofitar el fòrum per dir-ho. Jo tinc l'acostum de llegir els diaris i sé que fa uns mesos estava molt de moda el tema dels refugiats i les morts al Mediterrani. Ara ja no està de moda, però tots els dies hi ha notícies en aquests diaris. Fa uns dies llegia a La Vanguardia concretament que un 30% dels morts al Mediterrani són nens. Al final, un amor és un amor, és igual si és un nen o és un adult, però a mi això em fa molta més pena encara. Jo vull viure en una societat digna, i entenc per una societat digna una societat que entengui els problemes de les persones i els tracti dignament. Jo sé que hi ha moltes excuses que ens podem posar en forma de resposta, i moltes d'aquestes excuses, fins i tot jo mateixa me les puc creure, no sé si se me sent bé o no. Sí, sí. Sí. Com per exemple que no hi cabem tots, que són cultures diferents i no es respectaran, que s'infiltraran terroristes, etcètera, etcètera. Davant d'això, jo que he pensat molt sobre aquest tema, vull fer algunes reflexions i vull que l'administració, no només l'actual govern de l'Ajuntament, sinó tota l'oposició, hi pensi. Quan els espanyols van començar a migrar cap a Europa, cap a Alemanya, França, Suïssa, van sortir d'aquest país 1.600.000 persones. Són moltes persones que jo mai he escoltat
a Europa a dir que és que no hi cabien, mai. En canvi, no sé quantes cimeres han fet falta per acollir la vergonya de 120.000 immigrants i repartir-los, bueno, donant-se bufetades. Això és una societat digna? Jo no vull viure en aquesta societat. Jo, per sort o per desgràcia, sóc advocada. Al Col·legi d'Advocats tenim una pancarta dient que el dret d'asil és un dret humà i nosaltres hem signat convenis comprometent-nos a facilitar el dret d'asil. Això no es fa. També vull fer una altra reflexió respecte a cultures diferents i terrorisme. Jo entenc que totes les cultures que venen aquí s'han d'adaptar i això és una feina d'ells i de nosaltres. Ells han de respectar els deures d'aquí, però perquè respectin els deures d'aquí els hem d'educar. Què passa amb el terrorisme? La majoria de terroristes que han actuat a Europa no són immigrants que han vingut aquí a treballar. No, si tots tenen passaport d'aquí. Què són? Són normalment fills d'immigrants. Llavors, el que falla és una altra cosa. Jo crec que s'ha de començar a parlar de terrorisme en termes de secta. El terrorisme és una secta, però si des de l'administració també es dona pàbul a totes aquestes teories de que si és musulmà és perill de que sigui terrorista, doncs home, clar, la societat al final pues, reacciona, perquè davant de la por tots reaccionem. Jo he pensat moltes vegades que aquestes excuses també de no hi ha recursos per tots, si fossin els meus germans o si fossin els seus germans, els seus fills, els seus avis, que estiguessin a la frontera, que haguessin travessat països, que haguessin sobreviscut de miracle i estiguessin allà davant d'una valla, vostès dirien, ui, és que a casa meva no tinc més habitacions, no tinc res de menjar a la nevera. Oi que no? Agafarien el cotxe i se n'anirien a buscar-los. Oi que sí? Doncs sisplau, per què no som capaços de fer el mateix? Nosaltres. És igual si no tenim recursos. Aquesta gent no estan demanant que se'ls donem un pis o que els donem menjar. Estan demanant fugir que s'estan matant. Li queda un minut. Volia dir a l'administració que jo i molta gent estem disposats a ajudar, però crec que l'administració pública ha de liderar alguna cosa en aquest sentit. I no dels refugiats que han de venir i que ja estan aprovats, no. A mi aquests no em preocupen, perquè ja estan dins. Però el que estan a la frontera són milions i milions, perquè Síria té 8 milions de refugiats dansant pel món. Sisplau, vull que em diguin si hi ha alguna iniciativa al respecte d'això. I molt breument, l'altre tema, bueno, ja no tinc temps, és simplement que tinc una botiga de conveniència al carrer Ferran, amb llicència, mai he venut alcohol a partir de les 11 de la nit, mai he tingut cap denúncia per vendre l'alcohol, mai cap veí ha vingut a queixar-se i he rebut una carta dient que per problemes d'ordre públic se'm tanca. Tinc 3 pubs irlandesos al costat que tanquen a les 3 de la matinada. Vostès creuen que la meva botiga és la que molesta els veïns? Sí, per què cap veí ve a dir-m'ho? Gràcies. Gràcies. Sí. Té la paraula Akhtar Imran, perdó, però és que no entenc gaire la lletra, gràcies. Hola, gràcies. I quiero dar un mensaje, soy pakistaní, soy musulmán, vivo aquí, es como mi país. Estoy bien con mi vecino y estoy bien donde trabajo también. Y lo que quiero dar un mensaje, terrorismo no son musulmanes. Lo que quiero... La paz al mundo. Y terroristas no son musulmanes. Eso es lo que quería decir. Gracias. Iván Rivera. Té la paraula. Buenas noches. Gala, yo cada mes estaré aquí. Hasta mientras tú estés ahí. Porque es que no nos podemos poner de acuerdo. La última vez nos dijiste que nos pondrías mediadores. Los mediadores vienen a las 7 de la mañana. Yo les he visto, ¿eh? A las 7 de la mañana. Vienen a veces a las 11 de la mañana. Solo han hablado con las señoras que ocupan el espacio público. Con nosotros no han hablado. Yo he intentado bajar y dialogar con ellos, pero ellos me dicen que hacen su trabajo. Pues no sé cómo, pero lo van haciendo. Yo les he visto, ¿eh? Ahora bien, el ruido que existe en Robador, indudablemente que no es de
exclusivamente de la gente que está en la calle, pero es que tendrás que reconocer que hay una sobreocupación en los 250 metros que tiene la calle Robador. Es que, por ejemplo, a veces a mediodía hay 45 personas. ¿Por qué hay 45 personas? Porque hay 10 chicas, porque hay 20 personas mirando, porque se sigue trapichando con droga. Es que yo eso es que no lo entiendo. La Guardia Urbana. La Guardia Urbana, nos tendrás que reconocer que las órdenes que al principio que vosotros llegasteis a donde estáis fueron contradictorias. Nosotros estábamos cansados de llamar al 092. Ahora resulta que tenemos que llamar al 112. Para que el 112 le demos las explicaciones, apunten los nombres, los DNI de las personas que llamamos y ellos son los que nos pasan con quien corresponda. Pues yo, la verdad, me da la sensación de que a veces nos tomáis un poco el pelo. Por eso nosotros, es que no sé cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, existen normativas que ya están vigentes que se aplican donde hay bares, por ejemplo, que solo tienen una puerta. Que es exactamente igual estar en la calle que estar adentro. ¿Cómo es posible que a las 2:30 de la mañana haya tanta gente en la calle? Estoy cansado de hacer fotos. Si tú tuvieses donde yo poder enviártelas, te las enviaría. Ya no se trata que haya gente que no puede dormir, que lleve años sin dormir o durmiendo mal. Si yo ya no digo que solamente sea exclusivamente la prostitución, no, es que la calle Robador es un espejo donde viene todo el mundo a pasárselo bien y a gritar y a no respetar el sueño del resto de los vecinos. Me siento engañado. Yo me compré un piso porque en su día alguien me dijo de que si veníamos más gente, pues esto podría cambiar. Me lo creí. Ya no tengo edad para cambiarme. Yo, la verdad es que nunca interrumpo a nadie. Yo no creo que sea necesario. Así que te dejo el micro y me respondes. Pero yo no me dirijo a ti, señora. Lo único que yo creo de que realmente si quieres hacer algo en la calle Robador, que nuestros niños puedan salir tranquilos a la calle Robador, deberíais de entender perfectamente que hay dos cosas que son incompatibles. Son incompatibles y yo sé que es difícil, pero te lo tengo que pedir. Busca una solución. Gracias. Gracias. Señor Pablo Gómez. Sisplau. Sisplau, sí. Pablo, andaba. A ver, yo vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté a Gala en el anterior tema. ¿Cuántas multas ha puesto la Guardia Urbana a los clientes demandantes de sexo en la isla Robador en los últimos 3 meses? Lo digo esto porque la Guardia Urbana tiene orden de no multar. De no multar, supongo, a nadie. Se haga lo que se haga. Se esté buscando clientes en el parque infantil, se estén pasando gente a 10 metros de donde están las aulas de la UGT, o se esté haciendo lo que habéis visto en la foto que os han enseñado los compañeros antes, ¿verdad? Allí, como se les ha quitado la PDA, donde se puede multar ya no se multa a nadie. Con lo tanto, las mafias que siguen haciendo negocio con el 90% de las mujeres que están en la isla Robador pueden estar tranquilos que nadie les va a multar. Los que ganan dinero alquilando habitaciones para estos actos que se hacen con las mafias y los demás, tampoco estén tranquilos que tampoco se les va a multar. Entonces, el espacio público hay que conservarlo a los que dan clases a los niños de 4 años o a los estatuas de la Rambla. Esos hay que tener cuidado porque el espacio público es de todos, estoy de acuerdo. Pero la calle Robador también es de todos y no se le deja a sus vecinos vivir en paz. Y creo que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ya de una vez. Gracias. Gracias. Queda palabra María Luz Dorado. Bien, buenas noches. Yo me sumo al compañero Kevin, que ya ha hablado sobre las preferentes. Somos afectados, se nos ha robado nuestros ahorros que nos ha costado muchísimo dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, tener unos ahorros para nuestra jubilación, y la Caixa Catalunya nos los ha robado. Así, nos ha engañado, nos ha estafado, nos llamaban por teléfono para que pusiéramos a un plazo fijo,
nos dicen que es un plazo fijo, que lo podemos sacar cuando queramos, y resulta que no, que son unas preferentes y que se han perdido. El Estado se les ha inyectado muchísimo dinero a las sucursales, a la Caixa Catalunya o a la Bankia, les han ingresado muchísimo dinero y los directores pues se lo han llevado, las han saqueado, las han robado, se han llevado una borrada de millones y están ahí tan frescos, esperando a ver qué pasa con la justicia, una justicia que nunca llega, que no nos llega, que no sentimos una justicia justa. Porque, ala, denúncialo, denúncialo. Ellos resulta que tienen más buenos abogados y si ganamos no, nos lo recurren, si perdemos también tenemos que recurrir, el poco dinero que nos han dejado lo tenemos que gastar en abogados y así como dice Kevin, mi compañero, algunos ya se han muerto. Todos somos muy mayores, de más de 70 años. ¿Cuándo vamos a recuperar nuestros ahorros que hace ya 4 años que nos los han robado? Y la caja sigue tan fresca, porque no escuchan, no nos escuchan, en ninguna parte se nos escucha. Llena de políticos. Llena de políticos, claro. Exacto, porque aquí el Serra, que yo no le digo señor, porque mi compañero le llama el señor Serra, pero yo no le llamo señor, porque no es un señor. Un señor que roba es un ladrón, no es un señor. ¿Vale? Gracias. ¿Cuándo se les va a juzgar? Antes había 5% de la población ricos, más que ricos, millonarios. Ahora son el 15% y sigue. No tienen miramientos ante la pobreza, ante la desigualdad, ante la gente que lo está pasando mal. Ellos no. Sus millones. Y además es que se los llevan fuera. No es que los dejen en España, es que se los llevan a los paraísos fiscales. A ver qué va a hacer la justicia. Porque yo, cuando yo era niña, ya de muy pequeña, ya ayudaba a mis padres. Después hemos ayudado a nuestros hijos. Tenemos que seguir ayudando a nuestros hijos porque unos los tenemos en el paro, otros han estado en el paro y ahora hay que ayudar a los nietos porque si no, no pueden ni comprar los libros. Y los pisos están en peligro, porque el día que no pagan una letra, el banco te roba el piso, te echan. A nuestros jóvenes los echan de los pisos. Y los padres lo que queremos es ayudar a los hijos. Pero si los pocos ahorros que hemos podido conseguir nos los roba el banco, que además roba los pisos, ¿cuánto tiene que robar los bancos para que las administraciones y los jueces hagan algo? Y muchas gracias. Gracias. ¿Té la paraula la regidora? Amb la Maria Jesús, que parlava dels refugiats i de més. No faig molt llarg, però diverses coses amb tema de refugiats. La principal és que ara mateix el que tenim és un bloqueig per part de l'Estat, del govern de l'Estat, per poder deixar que arribin refugiats. No? S'ha plantejat, diverses entitats han plantejat al govern de la ciutat, a l'Ajuntament, la possibilitat d'igualment acollir refugiats, però en realitat això va en contra, o sigui, no jugaria a favor dels propis refugiats la mesura en la que el seu estatus jurídic no seria segur en tant que no està reconegut per l'Estat espanyol. Llavors aquí el que estem fent és una batalla segurament més silenciosa del que hauríem de fer-la, però amb el govern central per tal de que obri el flux de refugiats, perquè a més rep uns diners de la Unió Europea per acollir refugiats, que és a dir, que no estem fent. De fet, fa unes setmanes es va fer el gran anunci per part del govern central de que entraven els primers 19 refugiats, que és una xifra evidentment important per a aquestes 19 persones, però ridícula amb el drama que estem vivint. I només amb el que has comentat amb l'Akhtar, el proper, crec que està bé aprofitar aquí per recordar que el dia 12 de desembre és el Dia Internacional contra la Islamofòbia. De fet, el proper ple es presentarà una declaració també institucional contra la islamofòbia, i jo crec que tots, a més els que vivim el Raval, tots som molt conscients
Islam i terrorisme no és el mateix i de fet agraïm també a aquestes a les entitats musulmanes que han sortit al carrer a dir-ho ben alt i estem en un moment en què hem de fer una aposta i una aposta forta també per part de l'administració per la convivència, que jo crec que tenim un bon exemple a més en el barri en el que estem ara mateix. Ara, parlem del tema de les botigues. La botiga no s'ha tancat, és una botiga que té 24, o sigui, que té llicència per 24 hores, que s'entén que aquesta llicència respon, o sigui, aquesta possibilitat d'obrir 24 hores respon a donar servei a la comunitat. Nosaltres ens basem per fer aquest tancament que es fa, o sigui, el que es demana a la botiga és que tanqui de 12 de la nit a 6 del matí i que per tant estigui 18 hores oberta, perquè s'entén que no està donant aquest servei a la comunitat i que contribueix al que ha anat sortint, que és el problema del descans veïnal a la nit. Ens basem en això amb xifres i denúncies que arriben a Guàrdia Urbana i que ens arriben per l'Iris, que com jo els vaig comentar, de fet ens vam reunir abans de fer aquest decret, ens vam reunir per poder explicar-vos-ho. L'Ivan i el Pablo que preguntaven per el carrer Robadors i per... I de més, diverses coses. Els clients sí que se'ls està multant. Jo no tinc les xifres d'aquí, pensava que t'havien fet arribar les xifres que havies demanat a l'última audiència, llavors apunto amb l'Ivan a fer una pequeña distinció. O sea, una de les coses que nosaltres dijimos és que contemplábamos la posibilidad de tener un mediador comunitario. Esto no es lo que hay ahora mismo en la calle Robadors, ¿vale? Eso, o sea, para entender, porque tenemos muchos agentes diferentes en calle Robadors. Por un lado están estos agentes cívicos que hemos comentado antes, que no estarán por la noche y que harán estas, o sea, intervenciones en basura, en el parque infantil y demás. Eso por un lado. Por el otro está el Servei de Mediació de Conflictes, que es el que está interviniendo ahora, que básicamente hace observación y hace un diagnóstico hablando con los diferentes actores. De hecho, tienen el contacto de muchos de vosotros y tienen el mandato de hablar con absolutamente todo el mundo que interviene en la calle Robador. El Servei de Mediació de Conflictes está, hace, digamos que hace turnos de 24 horas en el sentido de que hay veces que están de 5 a 7 de la mañana y otras veces que están de 12 a 1 de la noche, otros que están de 3 a 4 de la tarde. Ellos estarán un par de meses haciendo este trabajo, pero eso no es lo que os comentamos, es decir, la posibilidad de que haya un mediador comunitario que sería después también de tener este diagnóstico del Servei de Mediació de Conflictes. Lo digo porque ya sé que son muchos nombres, son muchas gentes, pero para que entendamos las diferencias. No entendí muy bien cuando decías que estabas diciendo que Guardia Urbana os pide que, aunque esté Guardia Urbana ya, os pide que llaméis al 112. Esto no lo he entendido muy bien. Bueno, en todo caso, yo creo que aquí hay un cortocircuito de información con Guardia Urbana y ahora, o sea, no entienden, pren nota, pero si Guardia Urbana está ya, no hace falta llamarla porque ya está ya. Y con el tema de los vales que comentabas, es justo lo que comentaba antes, ¿no? Más allá de con Guardia Urbana hacer que efectivamente cumplan este horario, que estamos haciendo esta última recopilación de actualización de datos de comercios para poder, aparte de hacer que intervenga Guardia Urbana, hablar con ellos, ¿no? Apuesta por el diálogo y entendiendo, para, bueno, o sea, no solo recordar la normativa, sino poder establecer protocolos para aquello que le permite la normativa, que es que tengan gente en la calle, por ejemplo, poder tener algún mecanismo acordado con ellos para que esto no pase y disminuya el ruido. Solo una cosa, que es, al carrer Robadors viene mucha gente, pero en realidad para determinados problemas yo creo que iremos viendo que a Ciutat Vella viene todo el mundo y que por eso también hace falta un cambio de modelo que es lento. Y a la Mariluz, bueno, yo te agradezco la intervención, pero en la medida en la que son temas que no son competencia del distrito, lo que sí que podemos mirar es, en realidad, lo que vosotros ya conocéis, ¿no? Es dónde poder, o sea, qué servicio poder adresaros, aunque en realidad lo que hemos visto también es que en todo lo que ha sido la estafa bancaria ha sido la ciudadanía mucho más efectiva que las administraciones públicas, que esperemos que esto cambie, pero no tengo una respuesta concreta a darte. Molt bé, algú vol fer ús de la rèplica? Maria José Martínez, endavant, un minut. Simplement dir que això de dir no tinc competència, jurídicament jo això ho puc entendre, però políticament és una altra cosa. O sigui, un no pot tenir competència i pot tenir la voluntat.
A mi m'agradaria que totes les administracions tinguessin la voluntat, perquè si no tota la resta són excuses, el govern central, la Unió Europea, el no sé què, 50.000 estaments. Si vosaltres no lidereu això, qui ho ha de liderar? Qui diu que no està d'acord? Doncs suposo que no, no? O sigui, si ens escudem en la legalitat, jo sóc advocada i ho puc entendre, però si ens escudem en que és el govern central qui ho ha de fer i el govern central no ho vol fer, doncs mai ningú es farà res. Totes les conquestes es fan demanant-les. Si no es demanen, no s'aconsegueix mai res. Això per una banda. Després, per l'altra, et volia contestar al tema dels veïns. Jo fa 2 mesos que estic esperant una reunió amb uns veïns que de moment són invisibles i t'asseguro que els he buscat. Gràcies. Molt bé, gràcies. El senyor... Un momentet, que acabem la rèplica. Senyor Aznar, no? Ivan Rivera, un minut, gràcies. No, te quería aclarar lo del 102 y el 092. Es que yo habitualmente cuando hay algún problema que yo distingo que es molestoso, pues yo llamaba directamente al 092. Pero es que ya me he encontrado 2 o 3 veces que me han dicho personalmente del 092 que tengo que llamar al 112. Y entonces el 112 me pasa con el 092, cosa que yo eso lo desconocía. Y entonces esto es lo que está pasando últimamente. No sé si me costará más el teléfono, tampoco, no lo sé. Gracias. Pablo. Un minuto. Bueno, debe ser Vox Populi, que el que viene al Raval viene a divertirse y viene, si es posible, a destrozarlo. Habéis visto las fotos que os hemos pasado, donde gente joven se hace sus necesidades dentro de los cacharros del parque infantil. En esta misma semana han roto los columpios, que están sujetos con cadena, pero gente con 80 kilos subidos en los columpios hasta que los han roto. Y creo que he llamado 3 veces esta semana a Guardia Urbana sobre gente que estaba sobre el parque destrozándolo, simplemente destrozándolo. Creo que ahí tenéis que poner un poquito más de mirada, porque a esa gente hay que erradicarla, como sea, de ahí. Gracias. Molt bé, gràcies. Maria Luz, vol afegir alguna cosa, no? Gràcies. Gràcies. Té la paraula la regidora. Bé, només 2 coses. Una és... o sigui, no és només que... No sé si he explicat bé o no. Si nosaltres acollim refugiats al marge del govern de l'Estat, en la mesura en la que aquesta, o sigui, el govern de l'Estat és qui dona els papers, es porta en un règim d'inseguretat jurídica que, bueno, que molts d'ells moltes vegades ni tan sols volen venir i té sentit. Llavors, aquest és el problema. I per això aquí el que estem... El que sí que estem intentant articular són com altres mesures que puguem donar suport a ciutats que estan rebent a refugiats, no? Com a mínim, si no les podem acollir a Barcelona, doncs donar suport a aquelles ciutats que sí que poden. Sisplau. Segurament hem de comunicar més, és cert. La reunió amb els veïns, bon, pues, repassem i la convoquem juntament amb vosaltres. I el que comenta l'Ivan, és possible que també sigui, perquè com Mossos és exclusivament guardi, és el 112 exclusivament, si qui coge el telèfon, o sigui, qui descolga el telèfon, entiende que és un servei que ha de prestar sobretot Mossos, per això te derivarà, però en tot cas lo miramos. Bé, bueno... Ja està? Sí. Molt bé, doncs hem acabat l'audiència pública. Moltes gràcies a tothom.